How you doing today, guys? Welcome back to another video. This is Alex, MTV Alex, and today we're gonna be doing some bike stuff, and we're back in the garage over here. But today's video is gonna be a little bit special because I got a little bit of help, and that's because in this video Alex is gonna be helping us. And why is that? Is because right here we have his Huffy Scout that we need to do some updates to. Before I tell you what we're gonna do, please go ahead and consider subscribing and turn the notification bell on if you haven't done so. If you're new to the channel, please hit the like and the subscribe button, and also notifications and everything. If you wanna support the channel, you know there's links, affiliate links in the description below, and everything that I'm gonna be using in this video, they're listed in the descriptions below. So, without further ado, let's get right into it. This is my son, Huffy Scout. It's a 24 inch, and he's got a 3x drivetrain with twist shifters that he does not like at all. I already put in a wake stem and wake handlebar a long time ago, but since he don't like this and we don't want to spend a lot of money on this, I reached out to a few YouTubers that I know that have the Mongoose Otter, and this is what I came up with. So one of them was Charlie from MTV Adventures, Charlie Keo, and he sent me out his drivetrain, almost all of it, from his Mongoose Otter. So I have the Pro Rush 7-speed shifter with a way larger cassette than what freewheel than what the Scout currently has, and a Pro Rush derailleur. We all know that one comes with the clutch and even the chain. So that was pretty awesome. Thank you, Charlie, appreciate it. And I had done some color coding that I wanted to do with this bike. He wanted to do red, so I have some race face grips, red ones. These are half Nelson. I have them on many of my bikes. I have them on my T8, on my Axum. I have them on my e-bike right there, and I have another one coming for the blue Axum, and is red. And of course I have biking pedals just like my other bikes. These are gonna be red as well. And I went to Harbor Freight a couple of days ago and picked up this pack of zip ties. Hopefully there's some red in there, and if not, I guess there might be some red in there. So I'm gonna be using those to color coordinate. And what I have over here, since this is a kid's bike, the cranks, they're way smaller than the other ones, and I originally wanted to do a Holotech bottom bracket, but I couldn't find anything with the crank car combination. So what I end up doing, since these are riveted in, I can't do the one by conversion. A while back, a long time ago, I found this one, and I think these are 160s. I haven't even taken it off. They're 152, so I don't know if you can see that in here. Let's see if I can focus. They're 152s, and these are not riveted in. This is still a 3x, it's a SR Suntour. So I'm gonna take everything off and just put in the new chain ring. So since there's a lot of things that I'm gonna be doing to this bike, I'm just gonna do a montage and enjoy the music, and I'll see you when it's finished. Let's ride. Vas a poner el ganchito aquí en esto de aquí, en el fierrito, para que se ganche. ¿Ya quedó? So that's before, 35 pounds, 18, 35.18 pounds, or 15.96 kilograms. Let's see how much weight we can save. Wait, ¿cómo se hace con aire? Se me echa el aire por un ladito. Mira, cuídate. Por aquí, y lo va a levantar tantito y luego va a salir. Hola, ya.
Pero si lo van a cambiar con otro. No lo vamos a usar, nada más quítalo. Luego vamos a usar estas llaves para aflojar esto, mira. Con esta, ven acá. Esta le vas a dar vuelta, está muy grande. Así es esta. Esta no. ¿Está muy pequeña? Sí, sí. Entonces es esta. Le vas a dar vuelta para la izquierda, para allá. Y se va a aflojar. Fuerte, eso más. Ok, that's good, that's good. Por el otro. Para la izquierda. Okay. Fuerte. Ok, más. Ya. Ya quedó floja, ¿verdad? Ok, that's all we need. Ahora, para que se suelten esas, hay que soltarlos de aquí. El cable de aquí, ven para acá. Vamos a tener que soltar este. Y este de acá, y para eso vamos a estar unas pinzas. Pon estas allá. ¡Dice! ¡Freya! ¡Silencio! Cable, estírale. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte. Todo. Bueno, eso. Ahora vamos a. Allá pongo en la, arriba de la sierra. Ven, ¿quieres aflojarle a este? Righty tighty, lefty loosey. Este la vas a dar para arriba y se va a aflojar. Pero tiene que estar parejo. Así, dale para arriba. Dale fuerte, dale fuerte. Para arriba. Fuerte. A ver. Ya quedó. Ahora estiro el cable. Este así. Para abajo. Por aquí abajo. Para abajo, todo, 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 eso. Ahora igual allá, lo puedes estirar. Dale. Todo sí, sí, dale. Go. Fuerte. Pull it. Eso. Ajá, más. Estiro el cable, el puro cable. Ok. Ahora este cable de aquí, ya no lo vamos a usar, lo puedes quitar. No. Eso lo puedes quitar. Este mecanismo de aquí, ¿cuál? Porque ya no vamos a tener tres enfrente, nomás va a haber una. No te atraviese, señor. So, tenemos que quitar. Este se llama derailleur o desviador. Y solo hay que aflojarlo de acá, a ver si es el mismo tamaño. Sí. Se quita de acá, ¿verdad? No, de aquí. Este es un clamp. Cuando lo suelte todo, ves que ya se movió. Uh-huh. Se va a abrir el clamp. Ábrelo. Quítalo. Y ahora nomás vamos a poner. Hay que desabrochar la cadena. Ahorita hay que quebrar la cadena. Cuenta cuántas hay aquí. Una, dos, tres. ¿Cuántos son? Son acá una, dos, tres, cuatro, cinco. Están ustedes, pero. Todas. Cuéntelas todas. ¿Esta que tiene círculos también? Sí, desde aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es de siete. Sí, la otra también es igual. Ok. Ahora checa la nueva que le vamos a poner, ¿de cuántos es? También esa. Es de siete. Esa también es de siete. ¿De siete también? Sí, ahorita la voy a comprar. Ok, para romper la cadena, vamos a usar el Chain Breaker Tool. Mira, ven, ayúdame con esto. Es ok, ven. So, este, mira, lo que hace esto, las cadenas nuevas tienen un pin, pero este no tiene. Entonces lo que hace, un quick link, como esta no tiene, este perno lo va a empujar para atrás cuando lo aprietas, pero se pone duro. Pero con esto, lo empiezas a hacer para atrás y de volada se sale, mira. La vamos a dar hasta atrás. Se soltó, te regresas, y la cadena
Ya debe de estar libre. Esto lo puedes poner allá con lo demás. ¿Acá? Sí. Y este... Todo se pone acá en este lado, ¿verdad? Sí, en este también. A ver, déjalo pongo para que no te ensucies. Ya me comieron mis pies. Es ok. ¿Por qué tú crees? ¿Qué hago con esto? Ahí ponla allá arriba si quieres con la demás herramienta. ¿Qué más hay que quitar? Hay que quitar este. Ponlo allá. Y este a lo mejor va a estar un poquito duro. ¿Aquí, verdad? Sí, está bien. Cuidado, hasta para atrás. ¿Todo eso de recorde? Dame eso. Quítale este pedal, nada más dale vuelta aquí. Ya está flojo. ¿De qué lado? Para atrás. No, tienes que darle vuelta de aquí. Ahí ando usado. Detén la bici que no se mueva. Lo va a subir. Hazle eso para atrás. Ajá. Fuerte, 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 fuerte. Todo lo que se pueda. Eso. Alright, la llave, digo el dado. Aquí está esto. Es esto. Cuidado esto. Ten, este a lo mejor lo vamos a usar otra vez. Ponlo allá donde están las... aquella caja. Esa ahí déjalo. Allá, Alex. En la caja, dentro de la caja, sí. Sí.
Dan este también. Mira este. Como este no sale, mira, ven, este no sale. Hay que poner este aquí. Luego este va a empujar el tornillo y lo va a sacar, vas a ver. De hecho, préstame esa llave grande y la otra. La otra de ahí también. No, la grande. ¿La pequeña? Esa grande, sí. ¿Esta cosa pequeñita en el ganchito puede cargar todo eso? Tiene un límite, no me acuerdo cuánto. 110 libras o 50 kilogramos. Bueno, ¿cómo pone todo esto? Es que es para pescados. Oh. Ten cuidado esto, ponlo allá. La bicicleta no pesa más de... ¿Cuánto pesó? 39, ¿verdad? No, 40 y algo. No, como 34. Otra como esa herramienta, pero acá. ¿Va a open? No, esto no. Ok. Para que esté listo para cuando... Ahorita, mi amor, eso es hasta mero el último. Voy a traerme las llaves de la RAM, por favor. Préstame esa llave, el rojo, esa. No, la roja, esa. No, la roja, esa, Alex. Porque lo ajustas al tamaño que necesites y lo oyes. ¿Cómo se ajusta? Se le abre ahí. That's what I'm talking about, baby. ¿Esta es la grande? Cuídame esta. Lo mismo del otro lado. Esta pone las partes usadas.
Es que le eché spray. Oh. Agarra, estira una servilleta de ahí, de abajo, en la caja esa. Allá, en la mesita aquella. Abajo. Oh. Okay. Estírala, porque se vienen varias. Necesitas detener las demás. Estírala para que se arranque, que se arranque. Ok, préstamela y tráete esa llave. Con esto ya, con la herramienta. Y hasta dale vuelta de aquí y va a salirme a esto. Dale vuelta para la izquierda. De aquí. De ahí. Ajá. Ya salió. Ok, quítala toda. Ya, amiga. Ok. Pon la pieza allá y esa es la herramienta. Esa es la herramienta. Esa es la herramienta, Alex. No. ¿Así? Sí. So now, a little bit of clean up. Clean up. Clean up. No sé. Mira, ¿sabes qué? Abre el cajón de el segundo de abajo para arriba. Ábrelo. Y a ver si hay un block de lija. No sé qué es eso. Cierra los demás para que veas. Es un block rectangular. Como esponja. Tipo como el azul que está en el baño de ustedes, pero es negro, agárralo. Sí, agárralo. ¿Este? Sí. Con ese le vas a hacer así a esto, mira, para pintártelo rojo. Así como yo tengo el naranja. ¿Ves? Oh, es como sandpaper. Ajá. Todo. De aquí afuera. Esto aquí adentro no. Ok. ¿Okay? No se tiene que quitar todo, nada más que quede para que se pueda pintar y no se despinte. Sí. ¿Y aquí en medio? No, ¿verdad? Sí, todo lo que es de afuera. No, sí, tantito también. Pues para que quede bien lijadito. Y esta tapita también, mira. Para que este también esté rojo. ¿Lo quieres rojo también esto? Sí. Esta tapa. I think that's good.
Ya la puedes hacer así, mira, mira. Your bike is gonna look sweet. No, esa no. ¿Esa la pongo acá? No la vamos a buscar. Pero... Vamos a dejarlo ahí un ratito. Pásame la servilleta. No, de las que están acá ya. Dale. ¿Me pongo? Sí. Préstame la llave y un tornillo de esos. No. Esa que traes en la mano. Esto y un tornillo. Préstame la llave, esa de ahí. La llave. Ese es un ratchet, esa llave, sí. Se pone para abajo este. Tiene que estar siempre al otro lado. Si no, como das vuelta, ¿verdad? Da a tener que hacer con los dos pies. Ajá. ¿Al lado opuesto? Always. ¿Es el perfecto? Mira. Cuélgale. Sí, cuélgale. Te quitan el otro tú. Te agarra esto. ¿Dónde lo pongo? Allá en la herramienta. Digo, en las partes extras, sí. Quítale este tú. Ven acá, de este lado. Dale. Este, quítase. ¿De este lado? Ajá.
Para atrás. Righty tighty, lefty loosey. What? Righty tighty, lefty loosey. Para la derecha se aprieta. Oh. Dale. Just go, 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 go. No lo tienes que apretar, a lo mejor ya lo puedes quitar con la mano. Check. Dale. Ok, ten esto también. Y esto lo vamos a quitar. Ten, dale vuelta a este para que lo quites también. Quita este. No lo activo. Sí. Dale. No está duro, Alex. No, no empujes esto. Nada más dale. 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 Le puedes dar así, mira. Dale. Go. Ya está. Te pongo todo ahí. Oh, oh. Okay. Esta hay que quitarla. Porque hay que quitar el free wheel. Y para eso vamos a necesitar una herramienta especial. Préstame la de esa roja con ese dado, sí. Ese círculo que está ahí, el otro, el círculo, Alex, el dado, el que se pone aquí, ahí está enfrente, el 15, Alex, acá, acá, ese, oh, ese, no, el que es al que tocaste, el que está suelto, Alex, ese, ten. Estos se llaman dados o sockets y todos tienen una medida, ¿ok? ¿Lo pongo acá? Sí. ¿Cuál? Ahí, en el que estás, solté el plastiquito ese, para dejarlo. Alright. Agarra esto. Ten. Ven, para que veas. ¿La llave grande dónde está? No, la perica. Ahí. Esa, sí. Esta se llama crescent wrench o perica en español. Este ya nada más lo pones aquí. Si ves que tiene como unos grooves, entra aquí. En los grooves de ahí. Y luego ya nada más le das vuelta para atrás. Y se debe de salir. Mira, ¿ves? Préstame el nuevo para que vean el tamaño de diferencia. Okay. ¿Qué se cayó ahí? Mira. Se cayeron dos. Ok. ¿Estos? Sí. ¿Dónde van? Acá arriba. Mira. ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal? Y el chiquito está más grande también que el otro. ¿O no? Está igual. Ahí queda. Le mueves así. Y sale. Thank you.
cosita, ternurita. Vamos a quitar esto de una vez. Y le vamos a poner tantita grasa ahí. Este va a ponerse, ya no necesito la herramienta. Solo se pone. ¿Qué tal, papá? Dice. La cosa ya se parece a Psycho, pero la otra cosa no. ¿O lo hago enfrente de la cámara? Ahorita. Sí. Ahorita enfrente de la cámara. Bueno, hay que quitar. Dame la llave número 5 de estas. De estas. Se me hace que es la que está ahí arriba, suelta. De estas, Alex. De estas. Esa que está ahí es la 5, se me hace. Ahí, Alex. Ahí. ¡Esa! Mi amor. Hold it. Hold this. Mételo. No, ese. Aquí. Al otro lado. Así. Ahora el freno. Wait. Okay. Now, through here. Uh-huh. Que no se abra, Alex. Si se abre, no jale. Okay. Dale, pújalo. Push it in. Push it. Just push it. Push it. Push it. Va a salir por acá, mira. Dale. Go. 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 Keep going. Keep going. Dale. Ya salió. Ahora estíralo acá. Acá. Y este. ¿Estira lo demás? ¿Todo? Yes, wait. Okay. Se fue por abajo.
Sí. ¿Lo meto? Sí. Ok. Estíralo primero todo. Ok. Estíralo. Ok, ya. Listo. Que no sea, que no se haga eso, Alex, tienes que tener cuidado. Esto es lo peor que le puede pasar a un cable. Wait. Para allá. Sí, mi amor, no sirve. ¿Lo quiero? Sí. Estirarlo despacio. ¿Vale? ¿Todo? Sí. Ok, bueno. Todo. Ok. Lo de aquí. Va a pasar por esta. Otra. ¿Están las pinzas otra vez? Sí. Ahí lo puse. Agarro esto. All right, so that, ya puedes abrir tus de esos. ¿Ya los abro de frente? ¿Cómo? Aquí hay dos cositas. Sácalas, las dos. Okay. Este. Agarra el 2.5 de estos. Así, ¿verdad? Sí. Ya, hasta la orilla, Alex. ¿Hasta aquí? ¿Ambos son? Que quede el mero ras. Sí, ahí está. Está ahí. Nada más se puede ver así. Está por así. ¿Te caen los ojos? Uh-huh. Ay, qué santo. ¿Estás bien? ¿Qué? Uh-huh. Okay. No puedo con quién. ¿Está una navaja ahí? ¿Está la navaja ahí, Alex? ¿Cuál? Es una navaja amarilla. Está por ahí, allá atrás, mira. Esa. ¿Esta? Sí. ¿Con las pinzas? ¿Traen las pinzas? Esas.
¿Esto lo dejo en sí, esto? Tráelas, las dos cosas, tráelas. ¿Esos cuartos se cortan? Pues es no cortar, pero... algo. Ok. Estos no son... Bueno, el 2, el 3 son tan, apriétale aquí. Ahorita lo pongo. ¿Ahorita lo pones bien? Sí. Ahí. No lo veo. Right, ¿verdad? Sí, para la derecha, para el otro lado. ¿Para acá? Sí. No, no lo puedo ver. ¿Qué onda? Esto todavía está mojado, ¿sí? Sí, así es, lo voy a dejar. Hasta por la mañana, ¿verdad? Ahí. ¿Estos cuántos son? No sé, mamá. ¿Esto agárralo? ¿Ya lo terminamos? No sé. ¿Ya termina? Piénsala ya, el tubo. ¿Aquí? Sí. Estar difícil because eso mira aquí ven acá y aplástale aquí eso no lo necesito para nada Alex. Alexa, garage opener off. Alexa, garage opener on.
Alexa, garage door off. Alexa, close garage door. Alex, ven. Empújala aquí. Mira, así nada más, así para abajo. Este, empújala un poquito más. No, no. Así, así. Mira, déjalo ahí. Menos. Necesito aquí espacio. ¿Esto es lo último? Ahí está bien. Suéltalo. Esto. Ok. Almost. ¿Qué se oye? De allá, Alex. ¿Cuál? El que le vamos a poner aquí. ¿Este? El de allá. ¿Este? Sí. Wait, ese no se pone ahí. Es un nuestro. Así, agárralo. Sácalo. Sácalo. Suelta el celular. Saca los dos de arriba. Saca los dos de arriba, negro. Los dos de arriba, Alex. Son cuatro. Quita dos de arriba. Pon el rojo. Pon el chiquito. Ajá.
Ven, suelta el celular. De tal manera que no se caiga de ahí. All right, so the Huffy Scout is done. All I gotta do is minor adjustments. Let's see if we saved any weight. Okay, remember, we were at 35.18 pounds. Let's see what we got now. I really don't think we're gonna save a lot of weight, and that is it, 34.44 pounds. So what, 0.6 pounds, something like that? And 15.62 kilograms, so we lost almost 400 grams. And this is everything that we took off. Crank arms, chain rings, pedals, the chain, front derailleur, twist shifters, the free hub, the rear derailleur. We removed the chain rings from the new one. And let me show you what I got. Okay, so we did lose a little bit of weight on the bike. Less than a pound, maybe 3/4 of a pound, a little bit like that. I'll leave exact details on it. He did a great job. Back over here. So he, did you learn anything today? Yes. What did you learn? And this is all improvised. Yeah. The cable routing, very good. So what do you think about your new bike? You like it? Yes. Color coordination, you like the red? Yes. Is red your favorite color? Yes. Turn around. Is red your favorite color? Yes. That's why we picked it. So, again, minor adjustment that we're going to need to do for this shifting to be shifting properly. But other than that, this bike is almost done. Maybe later on we'll remove all the decals and put personalized decals. But as long as he's happy and he can shift better than the twist shifter, that's all that matters. And, of course, he looks way better with this oval chain ring. This is a 34-tooth oval chain ring. The Pro Rush 14 to 38 tooth free hub at the rear. This is the Pro Rush derailleur from the Mongoose Otter with the clutch. And we have new XCT Suntour crank arms. These are still tapered because, like I said at the beginning of the video, I was not able to find
short crown carms, affordable, with the Halotech bottom bracket. I guess I could probably lose a total of a pound and a half. And if I'm with, if I can find some cassette, that's gonna be a better, even a better turnout for this bike. But remember, this is still a heavy bike because it is steel frame. This is not an aluminum frame, it is a steel frame. I might change the bearings over here in the headset. Remember, this is not a taper, it's a fader, paper. So it's a 44-44. And yeah, so I guess if you like this video, give it a thumbs up. If you didn't like it, still give it a thumbs up. If you wanna see more of this, subscribe to the channel, turn the notifications bell on. Other than that, that is gonna be it for this one. And if you wanna support the channel, check the affiliate links in the description below. There's affiliate links for all the parts that I use for different products, different bikes, things like that. And that helps the channel. If you have any questions, if you have a bike like this, leave it down in the comments below. And that's gonna be it for this one. And I'll see you on the trail. Goodbye.